Buenas noches. En medio del dolor que ha dejado el ataque de Diego N. a nuestras queridas Poli y Fer, hoy tenemos un poco más de esperanza para nuestras familias. Con la entrega voluntaria ante las autoridades judiciales de Diego N., ponemos toda nuestra fe y nuestra esperanza en la justicia y en que será lo correcto. A nombre de mi familia y amigos, les aseguro que no descansaremos hasta que se haga justicia para Poli y para Fer. Aprovecho la oportunidad para agradecer a todos los medios de comunicación. Gracias a ustedes se viralizó el caso y hemos sido escuchadas. Gracias a todas las autoridades que intervinieron y a la Policía de Investigación por su gran labor. Sin ello, nuestro clamor ciudadano no se hubiera escuchado en todo lo largo y ancho de la Ciudad de México. Poli y Fer, ya falta poco, mis queridas. La justicia ya viene y será a favor de ustedes. Nosotros seguiremos luchando.